fama contra fama. Fue el inicio de una estrella. Mi nombre es Montserrat Bustamante. Tengo 19 años. Una estrella que voló a tierras mexicanas. Voy a tocar una canción mía y Juanes me concede el honor de acompañarme tocando la guitarra en una canción. Un artista que repletó el Auditorio Nacional de México y que hoy está de regreso para presentarse en el escenario más importante de Chile. Esta es la historia de una de las cantantes nacionales más destacadas del último tiempo, Montserrat Bustamante Laferte. Porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Corría el año 2003 y una linda joven de tan solo 19 años hacía su primera presentación en el exitoso Rojo Fama contra Fama. Montserrat, o la Monse como le decían sus más cercanos, era parte de la segunda generación del programa Busca Talentos y no demoró nada en convertirse en una de las favoritas de los seguidores del espacio juvenil. Esta noche sé que está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. La historia cuenta que una tímida joven viñamarina dejaba su hogar para presentarse al casting del exitoso Rojo. Las ganas de cantar de la cantante se reflejaban en el brillo de sus ojos. Mi nombre es Montserrat Bustamante, tengo 19 años, soy de Viña del Mar y voy a cantar New York. I want to be a part of it, New York, New York. La voz de Montserrat sobresalía y los productores del programa no dudaron de que era un talento en potencia y finalmente fue escogida dentro de miles de participantes. Montserrat Bustamante. Desde el casting vi a un artista, su gran voz, su temperamento. Estaba frente a un artista. No te quiero más, corazón bandido. Eres un infiel, pero estás perdido. Hoy vas a empezar a sufrir como yo he sufrido. Poco tiempo pasó para que comenzara a destacar su desplante, puesta en escena y su impecable voz, siendo los atributos más importantes para ganarse el cariño de sus compañeros. Lamont tenía muy buen sentido del humor. Era como, siempre tenía la talla en la boca, así, muy, muy de piel. Y le gustaba reírse, una cosa que es bien de poca gente, de muy poca gente, que es como reírse de uno mismo. Tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel. Ella se ha superado mucho, ella ha hecho cosas muy lindas en Rojo, porque aparte de cantar, ella baila muy bonito, es muy histriónica y en la actuación, en la película lo hizo bien, también una de las que estuvo súper bien, porque tiene esa cosa que a ella le gusta actuar, a ella le gusta hacer cosas, ir para adelante, es una mujer de empuje, y por eso yo la empujo y la valoro. Yo si tu amor me pasaría sola. Con su llamativo pelo colorín, Monse se ganó el apodo de la chica de Rojo. Además, se caracterizaba por su gran sentido del humor. ¿Lo recuerda? Y resulta que yo elabo los churrines de la Rafa, los colales, los colales largos. ¿Qué? Yo no ocupo colales, por favor, ¿cómo? Señora, yo no ocupo yo churrines, sí, pero... Sí. Me manda la Vale los calzones a la guagua y no me paga, ¿eh? Y un talento que poco a poco fue dando a descubrir el arte de imitar. Arrancamos entonces con Miriam Hernández. Miriam Hernández. Ella es... Montserrat Bustamante, yo ya no sé quién es. Los quiero mucho, todos son muy lindos. ¡Ay, mi amor! Montserrat disfrutaba del programa y hacía reír al resto con sus locuras. Esa alegría se transformaba en un pilar fundamental dentro del espacio. Yeah.
poco reírse del absurdo, de la escena que ella representaba. Pero ella tiene una voz bastante versátil, entonces justamente por eso también hoy día la vemos cantando con una voz que ella misma ha descubierto también en su camino. Pero no solo imitaba a Miriam, ella cantaba en Lucía, igualita a Cecilia la Incomparable. La imitación de la Cecilia era notable, o sea, ella lo disfrutaba. Bueno, también disfrutaba mucho cantar El hombre que llevábamos de Miriam Hernández. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una dura historia, llena de esfuerzo y sacrificio, a la que Montserrat le costaba confesar. La situación económica de la joven no era de las mejores y la obligó a salir a trabajar a muy temprana edad. Cantando en las calles de Viña del Mar, Montserrat daba sus primeros pasos en la música. A los 13 años más o menos empecé a cantar, a dedicarme ya como profesionalmente a la música. Pero primero era, o sea, casi un hobby para mí, súper entretenido, yo estaba estudiando, en la noche iba a cantar. Pero de repente el hobby se empezó a transformar en una obligación. Claro que siempre me gustó hacerlo, eso es lo bueno. Así que tuve que empezar a cantar. Y ahí hubo un momento en que tuve que dejar los estudios y tuve que entrar en la noche. Desde pequeña supo lo que era el rigor y como buena cantante innata se esforzaba día a día para ofrecer de mejor manera su trabajo. Su abuelita Chepita, como la Monse le decía de cariño, era su pilar más importante y su consejera personal. Ella es mi madre. Ella me crió, me enseñó a ser lo que soy, me enseñó a ser una artista, me enseñó a ser una mujer. Yo a ella la adoro, le debo todo. Cada vez que yo me paro en un escenario, me acuerdo que ella me decía, cuando cantes, mírate las manos, trata de expresar, párate derecha. Me decía, nunca se agacha, tienes que pararte derecha. Muy feliz con mi hijita que cantó tan lindo. Para mí lo mejor que hay, hijita, yo la adoro a ella. Yo quiero que ella gane. Que tenga su departamento, que me quiere llevar con ella. Y tal como dijo la señora Chepita, Montserrat se transformó en una de las cantantes más destacadas y talentosas del programa, presentando increíbles montajes y logrando las mejores producciones. Fue tanto el éxito de la pelirroja que al poco tiempo de estar en el programa firma contrato con un sello discográfico que trabajaría en su primer álbum, el cual se llamó La Chica de Rojo. Hoy cumpliste tu sueño, hoy lanzaste tu disco. ¿Estás emocionada? Muy emocionada. Estoy... Creo que todos tenemos grandes sueños. Y yo desde muy chiquitita soñaba con grabar un disco, con estar en un estudio de grabación, que tu canción sonara en la radio. Las canciones del artista rápidamente se convirtieron en favoritas de los fanáticos y Corazón Bandido, su primer single, comenzó a integrarse en los primeros lugares de radios nacionales. Esta semana nos sorprendiste con algo inédito, ¿no? Un tema que se llama Corazón Bandido para todos los que tienen almas malévolas como tú. ¿Ah, sí? Sí, es un tema para los hombres malos. No te quiero más, corazón bandido. Eres un infiel que jugó conmigo. Basta para mí, ya no quiero estar contigo. La Monse se encontraba en su mejor momento y el sacrificio que desde pequeña dio por su hogar mostraba sus primeros frutos. Sufrir como yo he sufrido. Pero Montserrat guardaba un secreto. Un dolor que marcaba una de las tantas etapas duras de su infancia. A los 6 años... dejó de ver a su padre. Tenía como 6 años más o menos cuando se separaron mis papás. Lamentablemente dejé de ver a mi papá. No lo vi más. Yo me quedé con mi mamá, me fui a vivir con ella y también con mi hermanita, la Solange, mi hermana menor. Ahora vivo con mi abuelita. Pero lo que más quería de chiquitita, lo que más quería era verlo y abrazarlo. Las ganas de encontrarse con su padre siempre estuvieron,
Pero Montserrat era una niña inocente y temía que su madre se molestara. Ellos no tenían buena relación y para Montserrat eso era un impedimento para que el sueño de reencontrarse con su papá se hiciera realidad. Pero en Rojo, los sueños se cumplían y esta no fue la excepción. ¿Y tu papá te ha visto cantar? No, no me ha visto. Bueno, ahora sí, pues me ha visto en la tele. ¿Sí? ¿Te gustaría que te viera en vivo y en directo? Mi papá... Me gustaría mucho. ¿Te gustaría cantar para él? Mucho, mucho. ¿Estás preparada para cantarle a él? No sé. Ya, pues no me asusté. Llámalo. Papá, entra al estudio. Papá, entra al estudio. Francisco Bustamante. Así se cerraba una etapa dura de la infancia de la cantante y se abría una donde el amor era el protagonista. Roberto Lea, cantante de la misma generación de la Viña Marina, le pedía románticamente por Oleo, cantándole en vivo y en directo. Delante de todo el público, de todo Chile y de todo el mundo, te quiero pedir que me acompañes por la senda del amor. Porque yo sé, siento que sientes lo mismo por mí y estoy enamorado de ti y si querés te volver conmigo. Todo el programa quedaba impactado con la declaración de amor del rockero. Y Montserrat, nerviosa, emocionada y sin saber qué hacer o decir, después de pensarlo y disfrutar el lindo momento, termina diciendo que sí. It's no one ever, my love would win. Roberto. Sí. Me pongo por el... ¡Sí que! Quiero pololear contigo. ¡Aprende, Leandro! El amor invadía los días de la cantante. Ya no tenía miedos. Comenzaba a disfrutar la vida y a sentirse amada y respetada por el hombre que después de un largo tiempo de conquista logra caer a sus pies. A todo este gran éxito se sumaron las galas, donde la Monse dejó todo su talento en el escenario, regalando los mejores montajes a su público. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz. Sin embargo, ella quería más. Y fue así que toma la gran y difícil decisión de abandonar Rojo para conquistar tierras mexicanas. Parte de Rojo, fama contra fama, Montserrat Bustamante. Y como llegó a lo grande, se tiene que ir a lo más grande. I want you. Ya en México cambió su estilo. Chaqueta de cuero, panties caladas, chasquillas, tatuajes, dejaban a la vista la nueva imagen de Montserrat Bustamante, ahora Mon Laferte. Se te ha llamado, se te ha pensado, se te ha tocado, como lo hago, se te ha dormido,
Lo que pasa es que había cambiado totalmente el proyecto musical. Entonces, tenía que tener otro nombre, ¿cachai? Ya no era lo mismo. Era otra música. Igual estoy en otras bandas y cada banda tiene su nombre. Entonces, no podía llamarme de la misma manera. Pero uno siente que Esther es más tú, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. O sea, estoy haciendo lo que quiero. Grabo la música que quiero. Libre. A tanto llegó su popularidad en México que fue reclutada a nuestro país como jurado a uno de los programas más importantes y exitosos de corte internacional, Factor X Chile. Yo ya me apunto para el concierto, chiquillas. Me encantaron. Gracias. Muchas gracias. Desechable, Tornasol y Mon Laferte volumen 1 fueron sus tres primeros discos independientes con los que conquistó toda Latinoamérica. De hecho, esta semana presentó su nuevo single cantado a dúo con el gran colombiano Juanes. Yo creo que aquí se da un proceso muy orgánico. Mon, estando en México, lanzó dos discos independientes, que son Desechable y Tornasol, que apostaban por otro estilo. Y finalmente, claro, recula en este Mon Laferte volumen 1, que evidentemente tiene una base importante, que es como la que recoge las experiencias de ella en México, es cierto, en la raíz de la música mexicana, pero que también tiende un puente con la propia infancia y adolescencia de Mon. Una de las principales influencias de su vida es su abuela, que también cantaba, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, como que es una suerte como de círculo que se completa, entendiendo que ella también evoca esas tardes, esas noches en el puerto de Valparaíso, en Viña del Mar. Con su último disco, Montserrat ha querido volver a sus raíces y así lo deja plasmado en su exitoso single, Tu Falta de Querer. Donde mezcla el folclore mexicano y los boleros que escuchaba junto a su abuelita Chepita en Viña del Mar. Lugar que la trae de vuelta para reencontrarse con el cariño de los chilenos y consagrar 10 años de carrera a lo grande en el escenario más importante de Latinoamérica, la Quinta Vergara.